Muy buenas tardes para todos. Qué delicia, qué maravilla estar aquí otra vez en este set parihueleando con vos. Muy bienvenidos a este consultorio, su consultorio en Telemedellín, donde usted puede expresar sus ideas, donde usted se puede sentir acompañado, donde usted puede llamarnos y conversar con el especialista que tenemos aquí de lunes a viernes. De verdad, aprovechen estas personas porque pueden solucionar su problema. Y hoy tenemos una persona muy especial, ya Andrés más adelante les va a contar, pero entonces cuéntenle qué es lo que les está pasando para que él les diga qué deben hacer, cómo se pueden encaminar de una manera diferente. Muy, muy bienvenidos a Parihueleando con Vos y saludo con mucho cariño a mi compañero Andrés Felipe Rengifo. Andrés, Parihueleando con Vos. Natalia, Parihueleando con Vos, con nuestro invitado y con nuestros televidentes. Y efectivamente con el mismo cariño recibimos ese saludo, Natalia. Qué rico contar con tantas personas que nos quieren. Nosotros los queremos mucho, así como nos queremos aquí en el set y en Telemedellín. Nos gusta estar en contacto con ustedes y por eso siempre este programa es pensado para resolver sus inquietudes. Anímense, cojan el teléfono, marcan la línea telefónica 268-6033 y simplemente se dan ustedes ese regalo, esa oportunidad de que nuestros especialistas le respondan y con seguridad que el tema de hoy va a ser ese regalazo, Natalia. Me encantó el nombre del programa, El Arte de No Enfermarse. Y ese arte de no enfermarse es parte de estos procesos de salud mental que hacemos aquí en Parihueleando con Vos. Yo quiero retomar un poquito la experiencia que tuvimos antes del fin de semana, el programa pasado, que también nos enriqueció bastante. También era relacionado con salud, salud mental, cómo enfrentar nuestras emociones. Y aquí vamos ligando cada vez más todos esos procesos que nos ayudan a darle bienestar a nuestro cuerpo, a nuestra mente y sobre todo incentivarlos a que ustedes también busquen por ustedes mismos ese bienestar, Natalia. Sí, hablamos mucho de las enfermedades y pensamos siempre que la enfermedad es porque tiene que pasar, es que el cuerpo tiene que estar enfermo, es que la enfermedad es lo normal. Pero aquí vamos a ver que no, que tomar conciencia de esas enfermedades, entender que hay veces tenemos tantos sentimientos, tantas emociones, tantas cosas que se nos quedan en el corazón o en la mente y estamos todo el tiempo pensando en algo, eso posiblemente es lo que nos hace enfermar. Entonces, como hemos visto con otros médicos que hablan más desde el ser, a veces esas enfermedades no suceden porque sí, suceden por procesos que no estamos, en los que no estamos tomando decisiones, en los que no decimos de pronto basta, hay que cambiar, hay que hacer unos cambios. Entonces, de verdad, la invitación es para que, ay, que es que me duele mucho la cabeza y llevo años con estos dolores de cabeza y tomo miles y miles de cosas y voy a donde todos los médicos, de pronto no hemos buscado otra forma de llevar esta enfermedad de una manera diferente y eso es lo que vamos a aprender hoy. Lo vamos a aprender con un médico que lleva 25 años de experiencia trabajando no solamente trabajó la medicina occidental, pero ahora está viendo la medicina de una manera diferente. Sí, señora, y él es Vicente Ramírez, él es médico sanador, como usted lo dice, con una experiencia de más de 25 años de ejercicio médico y sanación para transformar vidas, como él mismo lo manifiesta. Aquí hay algo bien particular y creo que damos pie, cuando ya le dé la bienvenida, para que nos cuente esta afirmación. A ver, durante la práctica rural en el Amazonas cambió mi vida. La nueva visión de la salud y la enfermedad me llevó a entender que en nuestras manos está el arte de no enfermarse. Bienvenido a Parihueleando con Vos. ¿Y cómo así que todo esto viene de su experiencia en su práctica rural? Bueno, estoy feliz aquí Andrés y Natalia y todos los televidentes por esta oportunidad de llevarles un mensaje positivo, un mensaje de salud y de bienestar para que las personas empecemos a desarrollar el don de sanar y también la capacidad natural que tenemos todos de curarnos. Fíjate que cuando uno tiene una herida, el médico simplemente lo que hace es acercar los bordes de la herida y con el tiempo ella cicatriza. O sea, el cuerpo tiene una inteligencia, las células tienen una inteligencia sorprendente que hace que permanentemente nosotros nos estemos renovando. Quiero invitarlos a imaginarse un mundo donde las personas no nos enfermemos
y en donde unos a otros podemos ayudarnos a sanar a través de las manos. Le quiero recordar nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que se comuniquen con el doctor Vicente Ramírez. Ay, que es que me duele la columna, toda la vida me ha dolido. Pregúntenle, de pronto experimentan otra forma de ver su enfermedad y él les puede dar muchísimos tips, muchísimos consejos para que empiecen a trabajar de una manera diferente esa enfermedad. Vicente, pero ¿qué fue lo que pasó en el Amazonas? Usted se fue para allá y ¿qué fue lo que vio que empezó a trabajar con las manos? Yo diría que fue un proceso desde antes del Amazonas, cuando me fui a prestar servicio militar, fui al Sinaí. Imagínate, tenía 19 años y después de terminar medicina me encuentro en el Amazonas, en un lugar lleno de naturaleza como estamos aquí hoy en Telemedellín, y me puse a reflexionar por qué yo estoy yendo del lugar más árido de la tierra al lugar más húmedo. ¿Qué estará sucediendo dentro de mí? Dejé de mirar hacia afuera y empezar a ver la vida como un proceso interior. Y ya en medio del Amazonas, observar que los indígenas no tenían tantos afanes, que muchas de las preocupaciones era producto de lo que nosotros le habíamos, por qué no decirlo, contaminado, que ellos vivían de una forma más alegre, más relajada. Y eso me sucedió. Yo atendía a unos cuantos pacientes cuando estaba en La Chorrera, que eso queda en la mitad de la nada. Y una vez atendía a sus pacientes, me quedaba el tiempo libre. Me iba a jugar a las quebradas, a los ríos, a compartir con ellos y ver cómo interactuaban con la naturaleza y sabían respetarla. Entonces, esa visión me fue impregnando de un estilo de vida más tranquilo, que no fue inmediatamente, pero poco a poco me llevó a cuestionar si tal vez las enfermedades no eran como me lo habían enseñado en la universidad, es decir, que nos enfermamos porque hay hongos, virus, bacterias o por factores hereditarios, sino más bien que había un desequilibrio en nuestro interior y ese desajuste, por qué no decirlo, desde el alma, debilitaba nuestro sistema energético, nuestro sistema inmune y nos abría a la posibilidad de enfermarnos. Doctor Vicente, pero bueno, como nos está contando ese testimonio y aquí ya nos tiene como bien encarretados, como decimos aquí, pues sí, creo que es fundamental para nuestros televidentes también saber dentro de ese proceso, cómo fue que usted dijo, bueno, ya, esta es la determinación, me voy a ir por otra línea y lo voy a poner en práctica. Además, empezar a ver esos resultados de un proceso que para un médico realmente muchas veces es difícil de asumir y de reconocer, porque no es lo común en nuestro medio. De hecho, yo tenía la firme convicción que una vez terminaba mi rural, me iba a dedicar a la ortopedia. Resulta que estaba pasando un momento personal difícil y en esa búsqueda de una solución, alguien me invitó a meditar. Yo no tenía idea de qué era la meditación, simplemente me dijeron que hiciera un ayuno. Yo no sabía tampoco de qué me estaban hablando, es decir, mi visión de la salud era tradicional. Medicina para todo. Sí, la lógica racional. Esto se dañó, hay que cambiarlo, hay que arreglarlo, hay que operarlo. Y ahí no hay la mente, las emociones, la parte espiritual. Esa era tristemente mi realidad en ese entonces. Pero un día después de esta meditación, que fue realmente algo maravilloso, aunque en ese instante yo no lo sentí así, tal vez porque lo que yo estaba buscando, que era paz, yo no era consciente de que no tenía paz. Yo vivía una vida alegre, rumbeaba, tomaba, ¿sí? Lo que supuestamente uno cree que es la vida normal y habitual de cualquier persona, de un joven que está haciendo su práctica rural. Detrás de tanta alegría, entre comillas, seguramente había una tristeza que yo no había querido resolver. Tenemos una llamada, lo interrumpimos aquí esta historia porque Jefferson Pulgarín nos está llamando ya desde Aranjuez. Jefferson, muy buenas tardes, parihueleando con vos.
Oye, amiga, promesa, un sueño muy especial para ti, un sueño muy especial para Andrés, un sueño muy especial para mi cuero. Antes de opinar, te voy a dar una pequeña información. Ya mañana comienzo los tratamientos de columna para la cirugía más allá, entre mejorando de hace derecho y el pie derecho, para dejarte a la discapacidad. Hoy me dio la noticia de que mañana van a ser los primeros estudios. Y yo opino que, más de todo, mi pregunta es que todavía nos podemos, más de todo, cuidarnos de la salud, porque están habiendo mucha lluvia, mucha lluvia, he visto muchas enfermedades, así que, el estómago. Y cuando estamos riendo, también, nos aprovecha mucho también eso, antes, para mirar qué precaución debemos cuidar esa temporada de lluvia, más de todo, que hay personas que ya están sufriendo también de ir, como también de irte más, más fuerte y sirve a venir. Muchas gracias y saludos a todos los que de Medellín. Se tiene mucho un abrazo. Muchísimas gracias, Jefferson. Estamos felices con la noticia porque tu cirugía y todo este proceso que vas a iniciar comenzó aquí en Pariboleando con vos cuando estuviste en uno de nuestros programas aquí visitándonos. Entonces, el equipo de Pariboleando con vos y Telemedellín se siente muy orgulloso que empieces ese proceso. Todas las bendiciones para ti. Muchas gracias por empezar con esas recomendaciones. Tienes toda la razón. ¿Cómo se puede empezar un trabajo holístico? Y decíamos, uno se enferma tanto con el invierno, ¿qué se puede hacer? ¿Uno qué puede hacer para estar saludable y para no enfermarse con tanta lluvia? Bueno, ahorita precisamente hablábamos de que la gente empieza a llover y ya dice, no salgas que está lloviendo y te va a dar gripa. Nosotros tenemos la mente programada muchas veces para enfermar, para atraer. Si uno está con un nivel de defensas alto, con una energía, con una autoestima, con una alegría, con una actitud positiva, la posibilidad de enfermarse es mínima. Todas las personas debemos de realizarnos limpiezas con cierta periodicidad. Bueno, limpieza, ¿y eso cómo es? ¿Cómo así que muy bien. Uno debe desintoxicar el organismo. ¿Cuánto hemos comido y qué cantidad de pues de venimos de basura? Fin de semana, a entonces, María, ¿qué debemos hacer hoy, por ejemplo? Bueno, yo recomiendo, y la medicina oriental lo hace. De hecho, ellos no empiezan ningún tratamiento si el paciente no se ha hecho un enema de colon, que es relativamente fácil. Son 2 litros de agua, 5 cucharadas altas de café molido. Se pone a hervir durante unos 10 minutos, luego se deja enfriar, se cuela, se consigue una bolsa para enemas con el kit de accesorios. Se introduce acostándose hacia el lado derecho del cuerpo, la cánula para hacerse todo el lavado, y una vez está ese café en el colon, se retiene durante 12 minutos y a los 12 minutos se va al baño y se evacúa. Pero eso no lo puede hacer uno solo, yo no sería capaz de hacerme eso sola. Sí se puede, pero obviamente es mejor encontrar una persona que a uno le ayude, y puede ser un familiar. Si más tarde las personas nos escriben al correo, podemos enviarles lo que yo les acabé de decir con las instrucciones para que las personas tengamos la sana costumbre de limpiarnos el organismo y de no seguir llenando el cuerpo de tantas cosas que enferman y que nos va a hacer sentir más livianos, con una energía mucho más alta. De hecho, una vez uno termina la limpieza del colon, uno mira el cielo, uno mira la naturaleza y uno empieza a ver más brillo en la mirada, en los ojos de uno, y empieza a ver todo realmente reluciente. Eso habla de cómo la energía de uno ha ido subiendo. Bueno, doctor, vamos a hacer aquí nuestro primer negocio en Pariboleando con vos. Claro. Un momentico, espérenos un momentico, porque después de los mensajes institucionales les vamos a dar los correos mediante los cuales ustedes nos pueden escribir a solicitarnos estas recetas. Pero igual, hagámoslo con las que de a lo largo del programa, porque seguramente los televidentes están ahí ya tomando nota y también quieren hacer sus llamadas telefónicas. Entonces lo vamos a hacer despuesito de unos mensajes institucionales. Ustedes no se muevan de sus televisores, que ya regresamos y Pariboleando con vos.
emociones y sentimientos que son escondidos, reprimidos, pueden terminar en dolores como dolor lumbar, en enfermedades como la gastritis, en dolores de cabeza crónicos. Estamos parihueleando con vos, con el médico Vicente Ramírez, y estamos viendo una forma diferente de aproximar las enfermedades. Tenemos también en este momento una llamada desde Belén, Viviana Torres. Viviana, bienvenida a Parihueleando con vos, ¿cómo está? Buenas tardes para todos ustedes, mil gracias, Parihueleando con ustedes. Gracias, adelante Viviana. A ver, primero que todo quiero que me disculpen de que de pronto la pregunta va a ser un poco extensa, pero es que tengo varias dudas. Señora. Una de ellas es que resulta que mis papás me cuentan a mí que desde que yo estaba pequeña yo fui muy estreñida. A mí mis papás me tenían que colocar pues, supositores para poder dar del cuerpo. A lo largo de mi trayectoria de vida, yo me cuidé demasiado, yo hice mucho deporte, tuve una dieta muy sana, hasta hace 3 años que me empezó pues lo de la enfermedad, hacía mucho deporte. Hace 3 años me diagnosticaron hipertensión, empezaron pues a hacerme el seguimiento, y tomaba pues los Sartán. La presión mía llegó hasta de 190-90. Bueno, el caso es que yo empecé a enfermarme mucho del estómago, doctor. Resulta que no me ponían cuidado los médicos, porque a veces, con todo respeto hacia usted, a veces la negligencia médica a veces es como muy torpe, pues los médicos no ponían atención a mi problema, mi estómago empezó a inflamárseme mucho, bastante, tanto el abdomen alto como el abdomen bajo. Debido a que era tan deportista, pues yo le decía a mi esposo que eso no era normal, que mi estómago estuviese así. El caso es que me enfermé demasiado. El 7 de noviembre del año pasado fue de hospitalización fija, me hicieron un poco de diagnóstico, resulté con carcinoma cromófomo a cuarto grado, donde me tuvieron que sacar un riñón, que yo la semana antepasada, yo participé en un programa, lo de las cocas sanas, yo no sé si Andrés se acuerda. Sí, señora. Bueno, entonces, el diagnóstico mío fue carcinoma con cromórfomo, con metástasis en otros órganos, en columna, con tumores en columna, metástasis en la vista izquierda y metástasis en el hígado. Hasta hace un mes, el oncólogo me suspendió la quimioterapia que porque el tratamiento no le estaba sirviendo a mi cuerpo y que estaba creciendo en infinidades en el hígado. De igual forma, ya me sacaron un riñón y me mandaron una contrastada de abdomen, pero de solamente del hígado, y parece que está cogiendo también el colon. Entonces yo necesito saber qué puedo hacer, de que pueda pues ser como sanativo, curativo, porque por parte mía he tomado muchas cosas saludables y empecé a tomar NAMU. Entonces, muchas gracias, disculpen la pregunta tan larga y los felicito por tan gran programa porque todas las tardes los escucho. Mil gracias, Andrés y la compañera. Muchísimas gracias a ti, Viviana, por parihuelear con nosotros. No importa que te hayas tomado este tiempo, lo necesitabas, necesitabas ese desahogar esas penas que tienes porque viene una trayectoria muy larga y hay algo que yo escucho, doctor, no sé si usted también lo escuchó, allá no le habían escuchado, allá los médicos no le pusieron atención y en este momento, pues claro, siente muchísima angustia. Entonces, un abrazo muy grande para ti, Viviana, y ya el médico te explicará qué puedes hacer. Bueno, Viviana, mira cómo tu descripción es perfecta de lo que sucede en la consulta todos los días. Y también quiero decirte cómo el cuerpo habla. Tú decías, desde muy pequeña empecé a tener una cantidad de síntomas que no se resolvieron. Y la medicina, desafortunadamente, el enfoque actual es hacia los órganos y hacia las distintas enfermedades y síntomas. El médico, en vez de estudiar el ser humano de una manera integral en su cuerpo, en su mente, en su parte espiritual, ver cómo piensa, qué experiencias han sido importantes y han marcado su vida, qué actitudes ha traído de sus antepasados, qué comportamientos tiene que empezar a cambiar, sus paradigmas mentales. Yo te hago una pregunta para que ahora nos respondas, y es:
¿cómo fueron las condiciones del parto? ¿Cómo fue la relación de tu papá y tu mamá durante el embarazo? Allí se está creando el medio ambiente. Los hallazgos científicos más modernos hablan dándole mayor importancia a nuestras relaciones que incluso aspectos que la ciencia ha considerado como fundamentales, como la genética. Si nosotros empezamos a establecer relaciones mucho más saludables, la gente cree que solamente con tomarse la Namu o de hacer más ejercicio. Mira que la vida es respiración. Cuando la persona siente dolor, la respiración empieza a entrecortarse y no tiene el descanso, el relax para poder respirar de manera profunda y de esa forma llevar sangre, oxígeno e irrigar todos los órganos. Y finalmente yo le diría, mira cómo los órganos hablan. Los riñones tienen que ver con los temores, con los miedos. Cuando uno está nervioso, siente deseos de orinar. El hígado tiene que ver con el fuego. Es el encargado de metabolizar muchos de las grasas y de los alimentos del cuerpo. O sea que revisa si en tu historia, posiblemente también aumentada por la mala atención de algunos de los colegas, también hay ira, hay enojo, hay frustración y todos esos aspectos hay que sanarlos. Doctor, pero venga, yo quisiera pedirle un favor antes de que pasemos con la llamada de la siguiente televidente, es porque nosotros también generamos una expectativa desde el inicio del programa de la sanación con las manos. Con seguridad una persona como Viviana, que nos ve tanto, ella está esperando también que además de estas orientaciones que son fundamentales, porque si no cambiamos nuestra mentalidad, eso lo tenemos en claro, lo ha dejado en claro usted también, con seguridad ella, que no ha sido escuchada, también quisiera empezar a hacer esa búsqueda por ella misma. ¿Se podría dar la indicación de qué debe hacer con sus manos o que otra persona lo haga? No sé, orientarla sobre lo que les contamos en el programa. Perfecto. Mira, todo empieza con el amanecer. Mi rutina diaria es mirar al sol. Cuando, antes de que salga el sol, la naturaleza es en un tono gris, morado, oscuros, colores azules, ¿sí? Y en la medida que va entrando la luz del sol, todo empieza a tener diversidad, el rojo, el naranja, el amarillo. Eso que está sucediendo afuera debe suceder adentro. O sea, te paras mirando la salida del sol, levantas las manos, respiras, inhalas profundo y vas sintiendo un pequeño hormigueo en las yemas de los dedos. Te imaginas que esa luz del sol va limpiando la sangre y también va transformando tus sentimientos, porque la sangre no solamente transporta hierro y hemoglobina y los nutrientes, sino que la sangre, al ser en su mayor componente el hierro y al ponerse a movilizar por el corazón, se va creando un campo electromagnético. O sea que nosotros, cuando tenemos sentimientos de rabia, de frustración, de miedo, es como si la sangre se convirtiera en un imán que atrae experiencias de la misma naturaleza. O sea que en ese amanecer tenemos la oportunidad de ir limpiando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en la medida que inhalamos lentamente, puede ser una pausa de 4, sostenemos 2 segundos y luego exhalamos por la boca 4 segundos, en 4 veces. Y de esa manera empieza un proceso de la energía del cielo a descender a nuestro cuerpo y conectar a la tierra. Cada uno de nosotros tiene una tarea y es hacer que lo más elevado, lo más sublime, lo más espiritual se exprese a través de cada uno, a través de sus sentimientos, a través de sus palabras y a través de sus pensamientos, en lo que hacemos, en lo que sentimos y pensamos en cada instante. Gracias, doctor Vicente. Vamos entonces también, para que tengamos esas mismas recomendaciones, con otra televidente que nos está llamando a parihuelear, Patricia Pineda desde El Poblado. Patricia, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Sí, buenas
tardes. Muchas gracias por esperar, pero no nos podíamos quedar aquí con esta inquietud y así se la vamos a resolver con mucho detenimiento usted también. Muchas gracias otra vez por llamarnos. ¿Cuál es la inquietud que tiene? Muchas gracias. Mi inquietud es la osteoporosis. Tengo 56 años. Sí, señora. Sí, tengo 56 años y tengo osteoporosis. Yo quisiera preguntarle al doctor, ¿eso lo puedo sanar o ya tengo que resignarme a tener esa osteoporosis? Patricia, usted me permite, no vaya a colgar. ¿Hay alguna otra información adicional que requiramos de Patricia antes de que cuelgue? ¿O ya con eso le puede responder? Con esto le puedo responder. Patricia, un abrazo muy fuerte de parte de Paribu. Muchas gracias. Felicitaciones por el programa. Antes de comenzar el programa le decía a Andrés de que no hay enfermedades incurables. Más bien, nosotros tenemos que empezar a tener una cultura en donde podemos desarrollar nuestro potencial de autocuración y transformar todas las enfermedades en algo fácil de resolver. Mira, a mí me llama mucho la atención incluso los comerciales donde se ofrecen productos como el calcio, donde muestran a la persona y le dicen, después de tantos años, su cuerpo va a empezar a perder calcio y con cualquier golpecito o caída, usted se puede fracturar. Desde ahí ya le están diciendo a la persona y al subconsciente, que es una parte muy importante de nuestra mente, de que eso debe o puede suceder. Y ante un momento de nerviosismo, de ansiedad, de angustia, ante una situación de estrés en la vida, uno puede caerse y decir, esto me iba a pasar, yo lo sabía, claro, es que lo construyó. Así como tenemos un proceso para crear la salud, también tenemos un proceso para crear la enfermedad. La osteoporosis, siempre debemos de limpiar el colon, como ya lo había dicho. La parte respiratoria es fundamental. Y hay una receta que es muy sencilla, incluso con huevos, ojalá, colorados y de gallina criolla, no de gallina de un galpón, sino del campo. Solo la cáscara se macera en una cubetica y se llena de limón, de zumo de limón recién exprimido, y se deja ahí de un día para otro y vas viendo cómo, y lo metes a la nevera, y vas viendo cómo al otro día se suelta una tisita, ese es el calcio natural, y lo empiezas a tomar, ¿ya? Lo empiezas a tomar y vas a ver cómo tu organismo empieza a mejorar. Muy importante, el sol del amanecer, ¿ya? Para poder ayudar a fijar bien ese calcio. Entonces, prográmate de que tú te puedes llegar a sanar, y todos los días visualiza. La imaginación es una herramienta muy poderosa. Los seres humanos tenemos unos poderes, el solo hecho de la comunicación. Hablábamos también de que parte de la tarea de Telemedellín es comunicarnos. La palabra crea, entonces ve utilizando tus palabras de manera positiva para que te puedas sanar. Para las personas entonces que están enfermas en este momento y que nos están viendo, estoy aliviado, soy abundante, todas esas palabras nos reconfortan. Estamos aquí teniendo unas técnicas muy específicas porque todos nos podemos curar y bueno, ya volvemos, continuamos pariboleando con vos después de este corte. Y seguimos paribuleando con vos, hoy sobre el arte de no enfermarse. Y sí, lo estoy diciendo con mucho énfasis porque además de que me parece un nombre muy bonito para este programa, lo estamos haciendo con mucho cariño, con el mismo cariño que el médico sanador Vicente Ramírez está respondiendo las llamadas de nuestros televidentes en la línea telefónica 268-6033. Así como lo hace en este momento Mónica Zapata desde la América. Mónica, muy buenas tardes, paribuleando con vos. Muy buenas tardes, para participar del programa y felicitarlos por el programa. Muchas gracias y por supuesto es su espacio. Yo al doctor lo sigo mucho en varios programas que tiene en la televisión y quisiera saber sobre una alergia que tengo
No han podido detectarme de qué es. Yo le he hecho seguimiento, he suspendido alimentos, medicamentos, mucha cosa. Me tratan con, primero me trataron con loratadina, cetericina, no sé, y que era resequedad en la piel, tampoco me mandaron cetapril, y no he podido con nada. Doña Mónica, perdón, le pregunto antes de que le responda el médico. Usted nos dijo que tenía algunas alergias. ¿Es solamente la resequedad en la piel o tiene algunas otras alergias para no, que el médico lo sepa? No, es una piquiña en todo el cuerpo, sí, impresionante, descríbalo como bien. Si tuviera mucho hormigueo. Sí, señora. Ah, bueno, doña Mónica. Si me estuvieran picando muchas hormigas. Sí, señora. Ahí me perdona, no es por indiscreción, sino que entre más información le demos, yo creo que va a ser mucho mejor. Un abrazo muy fuerte. Que me perdona la indiscreción, no es por indiscreto, sino porque entre más información le demos al médico, va a ser mejor la respuesta. Muchas gracias. Tranquilo. Un abrazo muy fuerte para usted. Muchas gracias. Bueno, Mónica, me alegra mucho escucharte y espero poderte ayudar, no solamente dándote una orientación acerca de cómo puedes empezar a curarte tú misma, sino que quiero que regalarte una cita para que yo te pueda ver, te pueda ayudar de una manera como tú te lo mereces, porque estar enfermo es algo desesperante, y sobre todo cuando es la piel. Mira que la piel es el órgano más grande de todo el cuerpo, ¿sí? El más extenso. Uno piensa en órganos, el corazón, el hígado, el riñón, el cerebro, pero el más amplio es la piel. Y la piel tiene que ver mucho con, no solamente con alergenos o cosas que nos irritan, sino con experiencias de la vida que no hemos podido asimilar, procesar y que nos generan esa irritación, esa piquiña. O sea que siempre hay una historia detrás de todos los síntomas físicos. Y la tarea es que tanto el médico como el paciente empecemos a unir el cuerpo, la mente y lo espiritual para llegar a sanar. O sea que empieza a pensar o a recordar esas vivencias o esas experiencias que de alguna manera fueron dolorosas, fueron difíciles y que te hubieras querido no tener que experimentar. Y todo eso se va quedando ahí en la piel como información de algo que nos molesta, de algo que nos ataca, que nos irrita, que luego el médico, el alergólogo o el especialista te va a decir, tómate esta pastilla o aplícate este esteroide, y eso en parte está bien, pero lo ideal sería que de manera integral tú descubrieras, y yo te quiero ayudar a que entiendas ese proceso arraigado muy profundo en el interior de tu ser y que te llevó a generar esa enfermedad, ese estado alérgico de tu piel. Doctor, yo le quiero agradecer en nombre de la televidente y no sabe lo felices que nos ponemos acá en Pariboleando con vos cuando ustedes de verdad dicen vayan a mi consultorio, porque cuando uno escucha a personas que llevan tanto tiempo con una enfermedad y nadie se ha tomado el tiempo de pronto de escucharlos, para nosotros en este programa es grandioso, muchas gracias. Ahorita estábamos hablando de pues todos nos podemos curar y de pronto fue una frase muy fuerte cuando vemos que la gente se muere cuando tiene una enfermedad, pero entonces, ¿cómo podría ser real esa frase que de pronto no se vaya en contra del mundo? ¿Usted cómo nos la puede explicar? Bueno, sí, todos nos vamos a morir, pero no todos tenemos que morir enfermos y tenemos que llevar la mente, la imaginación, visión, tener una visión de un mundo y un final feliz, tranquilo, en donde uno pudiera morirse no lleno de dolencias, de achaques, de sufrimientos, como sucede tristemente hoy en día, y esa es la tarea. Recuerdo cuando hace mucho tiempo me invitaron a atender una paciente que llevaba más de 6 meses en coma y yo estaba casi seguro que después de que yo la atendiera ella se iba a levantar. Eso fue hace mucho tiempo. Estaba yo apenas descubriendo este don que Dios me dio para ayudarle a las personas y yo dije, bueno, lo más probable es que después de que yo la vea todo se mejore. Y resulta que se murió y yo asustado. Cuando recibí una cartica de la familia, me dijo, doctor, gracias porque morir también es sanar.
Ahora, las personas podemos llegar a curarnos de muchas de nuestras enfermedades que incluso que la ciencia dice hoy en día que son incurables. Y no lo digo yo porque yo los voy a curar a todos, sino porque mis pacientes o los pacientes en general le enseñan a uno cuando llega el médico y le dice, usted tiene 3 meses de vida. Ahora, no se trata de ninguna manera en jugar con la esperanza de las personas, sino potencializar la capacidad natural que todos tenemos para crear niveles de bienestar y de salud mucho más elevados a los que actualmente tenemos. Es decir, que incluso en una enfermedad terminal podemos tener una muy, muy buena actitud. Exactamente. Mira, yo tengo casos de pacientes que el médico les dijo, usted haga un último viaje y reparta las cositas que tiene. Y esa persona es una amiga mía desde hace 15 años. Excelente. Muy bien, una nueva forma de ver las enfermedades, una nueva forma de sentir que podemos tener el arte de sanarnos y de no enfermarnos. Tenemos una llamada desde Robledo, Marcela Severino. Muy buenas tardes, Parihueleando con vos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Adelante, Marcela. Quiero preguntar, ¿por qué se puede dar una psoriasis en un niño de 6 años? ¿Cómo se hace para sanar viendo que es un niño? Así me pasó con el hijo mío. Ya tiene 18 años más y todavía sigue con la psoriasis. He intentado con médicos de la especialidad del doctor que está ahí, con medicina la normal, y este es el momento que está, la piel está totalmente invadida de la psoriasis. Señora, esa sería la pregunta. Muchísimas, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Médico, otra enfermedad relacionada a la piel. Tiene usted la palabra. Mira, Marcela, qué bueno que haces la pregunta por un niño, porque la gente se pregunta, pero ¿cómo así que los niños van a estar llenos de ira, de rencor, de culpa, de miedo, si son criaturas inocentes? Realmente los niños se impregnan con muchas de las experiencias, son como esponjitas de todo lo que hay en su entorno y en su ambiente. La psoriasis es producto como más del 89%, es decir, más del 90% de las enfermedades son asociadas con el estrés. Y deberíamos de desarrollar especialidades para controlar y manejar el estrés. Muchas de las técnicas de meditación, de respiración, el yoga, ayudan a que las personas disminuyan el estrés. Los pacientes que yo he visto con psoriasis han vivido experiencias supremamente traumáticas, eventos muy complicados de ellos o de familiares alrededor de ellos. Me estoy refiriendo a personas que les ha tocado presenciar muertes violentas, asesinatos, ¿ya?, suicidios. Entonces, no estoy diciendo que eso lo haya tenido que vivir tu hijo, sino que pensemos qué situación de altísimo nivel de estrés disparó todo este mecanismo. A esta televidente también la quiero. Qué felicidad. La quiero ver y ayudarle a su hijo, porque se puede hacer muchísimo. Estos son muchas veces procesos, en algunos casos son muy pocas citas, en otros son tratamientos que incluso duran hasta un año. Lo que yo quiero hacer contigo es verte a lo largo de todo el proceso para poderte ayudar, y es muy importante que vayas tú, que vaya el niño, que vaya la persona que lo cuida, para que entre todos yo les pueda explicar qué situaciones están volviendo a desencadenar ese estímulo que hace que vuelva la piel a repetirse. También cuando hay situaciones de adicciones alrededor, alcohol, a drogadicciones, hay que tener cuidado porque estos niños están asimilando en su organismo toda esta carga energética negativa.
Bueno, ¿qué tal si hacemos otra pausita? Y le prometo que después de que volvamos le voy a dar el café que le ofrecí hace como una hora. Bueno. Pero mientras tanto, nos vamos a ir a unos mensajes institucionales. Ya seguimos aquí, Marigoleando con vos. Empieza con pequeños pasos, a veces tan sutiles que no los vemos, sembrando nuevos pensamientos. Te regalo alguno de mis preferidos. Mi vida está en orden, fluye en armonía y abundancia. Mi cuerpo tiene la inteligencia para curarse. Elijo perdonar y vivir en el presente para atraer mejores experiencias a mi vida. Estamos parihueleando con el doctor Vicente Ramírez y estamos hablando de el arte de no enfermarse. Recibimos también a doña Rubiela Montaño desde Andalucía, la Francia. Rubiela, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchísimas gracias. Adelante. Es para preguntarle al doctor, que es que yo mantengo, pues, yo tengo una nueva EPS, pero esa nueva EPS no me ha servido a mí para nada, porque yo soy una persona de 55 años, mantengo muy enferma de la artrosis y el azúcar. Sí, sí, señora. Bueno, doña Rubiela, un abrazo muy, muy grande para usted. Ya el doctor le va a dar unos consejos para que esté mejor. Doctor. Yo a Rubiela le voy a regalar mi libro. Ah, ¿verdad? Bueno, qué maravilla. Porque, viste, todos escuchamos cuando Rubiela habló y se le quebró la voz. Claro, claro. ¿Sí? Y ahorita decíamos que la palabra tiene poder. Cuando tú miras el cuerpo, el centro de la garganta es la palabra, el chakra laríngeo. Uh-huh. Y nosotros cuando tenemos miedo, cuando tenemos angustia porque vemos que no nos aliviamos y que a pesar de que hemos consultado a muchas personas no encontramos la respuesta adecuada, eso va generando frustración, va generando desesperanza. Los médicos tenemos que escuchar y ver no solamente el motivo de consulta, sino esa persona, todas las circunstancias que la rodean y que la han llevado a estar así. Y vamos a ser mejores médicos y vamos a encontrar el origen de muchas de las enfermedades. Los problemas de azúcar, los problemas de artrosis, tienen que ver, como vas a ver en el libro, con esa amargura de la vida, cuando la vida no ha sido fácil para muchas personas y que tenemos que tener espacios para hablar, para llorar, para volver a sentir la esperanza y el amor. Esta es una medicina del alma, una medicina donde el médico y el paciente trabajamos juntos para sanar. Doctor Vicente, usted me va a hacer un favor, ya estamos aquí brindando con cafecito y todo. Claro eso. Que sí. Entonces me va a perdonar, yo tan pedigüeño. Sí. Sí. Lo que pasa es que yo lo he visto usted así, como decimos, está botado con los televidentes que están llamando, pero los primeros televidentes de pronto no alcanzaron. ¿Usted les puede hacer algún cariñito? Ay, claro. Sí, ahí me sí. Perdona, pero es que no, si es yo que... me imagino que ellos están allá pensando, ay, qué rico, o leerlo, no o sí, llamamos cuando no era. Entonces de pronto les hace ahí un cariñito, sí. Ahorita nos cuenta y me disculpan, no es por no hay ponerlo ningún problema. En problemas. Vinimos fue para compartir. Bueno, y ahora así, ahora bueno. Así vio. Y vale, como el doctor estaba hablando ahorita del libro, Andrés, presentemos un poquito el libro, de qué se trata y por qué es importante leer reflexiones. Nuevamente, una reflexión para cada día. Usted lo escribió y lo escribió para, era una columna de un periódico. Sí, los periódicos asociados publicaban una revista, que es la revista Nueva, y saqué la mejor recopilación de los artículos que durante varios años salieron allí. Y quiero que la gente se fije en el título, nuevamente, una mente nueva. Tenemos que aprender a pensar, aprender a controlar los pensamientos, aquietar la mente. Nosotros hemos empleado la mente de manera equivocada. Repetimos lo que nos dijeron, lo que nos enseñaron, y ya la mente se volvió más bien una grabadora y no una mente que esté conectada con un nivel superior de conciencia para poder crear ideas y generar conciencia desde un nivel más alto.
Sí, doctor Vicente, tenemos otra llamada de televidente de María Hernández desde el velódromo. María, muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Martes, ¿cómo están? Muy bien, aquí, May, ahora más felices todavía tomando cafecito. Sí. ¿Sé con qué nos está acompañando? A ver. No, yo estoy acompañándolos sin nada, aquí escuchándolos feliz y encantada de este tema tan lindo. Entonces, brindis por usted o yo. Sí. Cuéntenos, ¿cuál es la inquietud que tiene? Vea, lo que pasa es que yo tengo una hija que en estos momentos ya tiene 30 años, pero de la edad de 14 años ella desencadenó como una psoriasis en primero como muy suave, muy sí, como una rasquinita. Y a través de los años se le ha vuelto horrible, se llena todo el pecho, el estómago totalmente. Yo le compro cremas habidas y por haber, eso le, mientras se le está aplicando, pues más o menos se le quita. Pero después ya es con esa piel roja, roja totalmente. Y a mí me empezó también, pero como en la mano. Yo creía que era como hongos, como del jabón o algo. Pero no es, yo de la misma crema que le echo a ella, me la aplico yo también y no se nos quita para nada. Entonces, a ver qué me aconseja, doctor. Mira, María. Y yo soy un poco también nerviosa, yo también soy un poco como con miedos, como con nervios. Mira, María, lo que hemos dicho a lo largo del programa y la gente sigue pensando en lo mismo, yo me tomo. Yo me aplico, yo me unto, ¿sí? Piensen por un momento que la enfermedad, piensen que la enfermedad viene de afuera o viene de adentro. Atrévanse a pensar de una manera diferente, rompan la estructura, rompan lo que todo el mundo dice, los esquemas, piensen distinto a los demás, la enfermedad puede venir desde adentro, de una tristeza profunda, de un conflicto que posiblemente pudo haber tenido tu hija con el papá, por decir algo. Y cómo no tiene que ser así, simplemente te estoy abriendo la mente a otras soluciones, a otras posibilidades, a que la fórmula para sanar no siempre tiene que ser el medicamento que yo encuentro en la farmacia. La ciencia ha logrado desarrollar avances en la química, en la técnica quirúrgica, que son muy maravillosos y que tenemos que estar agradecidos, pero también debemos de ver que detrás de muchas de las cosas que nos ofrecen hay también un negocio y que parte del negocio es mantener a la gente angustiada, triste y consumiendo. Desarrollemos entonces una conciencia desde el interior. ¿Será que esta experiencia marcó la vida de mi hija? Y en algunos casos los pacientes me dicen, no, es que mi papá, él nos abandonó. Es que yo de mi papá no recibí ni un cuaderno. No sé ni siquiera quién es. Vuelvo y repito, no tiene que ser el caso tuyo. El caso tuyo puede ser una situación en general de la que yo estoy hablando para que las personas no veamos la enfermedad como algo que yo tengo que tomar para aliviarme, sino una transformación que tengo que hacer desde mi interior. Doctor, nos queda ya muy poco tiempo, como un minutico, minuto y medio de programa, y usted fue muy insistente cuando lo estábamos planeando en que no podíamos dejar una inquietud sin incluirla en este programa, y es ¿por qué la gente no se cura? Bueno, uno es porque la gente no cree que puede curarse, desconoce, ignora el potencial que hay en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Las personas tienen que abrir su corazón, compartir sus tristezas y sus angustias, hablar con sus seres queridos. Tenemos que perdonar, tenemos que cambiar actitudes. Creemos que si perdonamos somos más débiles y entonces nos van a volver a lastimar. No, la persona que perdona se libera de una carga, de un lastre que viene cargando durante años y que hace, eso hace que no pueda respirar, que el riñón no funcione bien, que el hígado esté congestionado, y eso es lo que finalmente se convierte en un hígado graso, un graso, una hepatitis, una artritis por la rigidez, por
por la fuerza que finalmente el cuerpo termina por explotar. Entonces, también para decirle que a esas personas, tres primeras que llamaron y que no recibieron nada, les vamos a regalar también el libro. Eso, muy bien. Bueno, ya estamos terminando. A ver, ¿qué podemos resumir en este programa, tan enriquecedor, donde debemos entender que tenemos que manejar ese arte de no enfermarnos? Entonces hablamos de esa meditación, de contemplar el sol, ese sol en la mañana, si nos podemos levantar temprano, miren, ya dentro de un ratico después de parihueleando, pueden ver también cómo cambian los colores y cómo llega la luna, y esos colores también son maravillosos. La respiración, muy, muy importante, cómo nos alimentamos, no lo hablamos tanto hoy, pero lo hemos hablado muchas veces en Parihueleando con Vos, leer cosas bonitas para que nuestra mente se despeje. De verdad que desde Parihueleando con Vos les mandamos muchísima energía, muchísimo amor para que esas enfermedades sí se empiecen a sanar y para que nos pongamos muy positivos y tengamos mucho conocimiento de nosotros mismos para poder trascender. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero un segundo. Y es, le quiero decir a la gente que establezcan relaciones personales saludables. Muchas veces nos enfermamos porque el mundo es un mundo de relaciones. Señor, a usted, doctor Vicente Ramírez, muchísimas gracias por estar aquí parihueleando con nosotros, y a ustedes, gracias por estar conectados, por decirnos sus experiencias, por contarnos sus enfermedades. A veces es muy difícil, pero muchísimas gracias. Nos vemos entonces mañana. Quédese aquí en Telemedellín 20 años con Vos.